Hola, my Super Saiyans. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, la lista de reproducción de los maestros. Bienvenidos a la guía definitiva, la última guía que voy a hacer. Lo vais a tener en lista de reproducción en el canal. Así que si, compañero, tú ya tienes los maestros, no pasa nada. Darle al botón de like para que la gente que no lo tiene, el vídeo reflote para arriba y colaboréis con los Saiyans que aún no saben cómo completar los maestros en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Me gustaría deciros que tenemos el canal de Twitch donde nos podéis seguir para cualquier directo y que vamos a crear un canal de GTA, solo de GTA. Con lo cual, estaros atentos, vamos a subir la serie aquí del GTA San Andreas, está en proceso de grabación y poquito a poco iremos grabando cosillas. Bien, hoy vamos a mirar a algún maestro en la ciudad de Canton City. Antes de completar todos los maestros y todas las lecciones, esto lo voy a decir casi en todos los vídeos, para que os salgan todas las lecciones de los maestros, tenéis que haber completado la historia y las pruebas de progreso. Las pruebas de progreso son aquellas que vais a encontrar aquí en Orange City, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis en el vídeo y para que os ayude. Las pruebas definitivas son estas, ¿vale? Las pruebas de progreso son estas. Son para que las lecciones las podáis realizar, ¿vale? Y hoy vamos a hacer un... Bien, Saiyans, he tenido que cortar el vídeo para que... por donde íbamos, ¿vale? Para completar todas las lecciones de los maestros, tenemos que tener todas las pruebas de progreso realizadas, ¿vale? La fácil, la medio, la avanzado, la Kaioshin, la dios y la super. Si no, cuando vayáis a hacer un maestro, os va a poner aquí... A ver, os va a poner aquí el tipo de prueba, ¿vale? Y si no estamos en super, como pone abajo nivel total de entrenamiento, no nos va a ejercitar las pruebas, ¿vale, Saiyans? De esto tener mucha conciencia. Bien, hoy vamos a enseñaros al todopoderoso Maestro Goku, si es que puede ser, y si no, cambiaremos de maestro. Goku es una auténtica barbaridad, es una brutalidad, y os lo voy a enseñar. Además, Goku también nos ofrece la posibilidad de entregarle regalos, ¿vale? Soy Goku, aquí te cuenta bastantes historias de Goku y de su vida que no nos interesan. Vamos a empezar el entrenamiento con Son Goku y lo primero que nos hace aprender es la bomba de energía. Prueba de iniciación, Son Goku, bomba de energía. Ojo, cuidado, porque la bomba de energía realmente es brutal y la podemos utilizar según en qué posiciones de combate. Es realmente increíble la bomba de energía y todas las habilidades en sí. Este juego es inmenso, por tanto, pues bueno, pues vamos a intentar sacar una Z, ¿vale? Bomba de energía. Cuando se activa, reúne energía y luego se lanza al enemigo. Es un poco complicada, ¿vale? Así que lo único que tenéis que hacer es esto. Perfecto. Y lanzarla. Mirad lo que quita una vez lanzada. ¿Habéis visto todo lo que quita, no? Una vez lanzada. Es que quita un montón. No sé si vamos a sacar Z, pero la bomba de energía realmente es increíble verla, ¿no? En el canal. Lo que pasa que, claro, que no es muy práctica según qué tipo de combate frenético vayamos a utilizar. Entonces, pues bueno, pues está ahí, pero no está, ¿no? Hemos sacado una Z. Nosotros vamos a enseñar aquí los maestros. Luego ya en los directos que hacemos en YouTube, activad la campanita para no perderoslo, vamos a perfeccionar y a mejorar las puntuaciones, es decir, los rangos. Lo intentaré sacar todo en Z y todo eso para que tengamos un buen rango en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer ahora, bueno, muy bien nos comenta Goku. Todo perfecto, como tenemos las pruebas de progreso, ya podemos, bueno, voy a adoptarlo como maestro, ¿vale? Así podemos entregarle regalos, regalos de Son Goku, por ejemplo. Tengo un montón de regalos que entregarle a este hombre, así que lo que vamos a hacer va a ser dárselos todos, porque ahora no se los voy a dar todos, pero mirad los regalos, ¿eh? Conservar regalo, vamos a Goku, vamos al entrenamiento, que es a lo que hemos venido, Goku, no me mames. Perfecto, entréname. Se supone que nos tiene que desbloquear la lección número 1. La lección número 1 nos va a dar la transmisión instantánea, ¿vale? La transmisión instantánea es bastante, bueno, bastante práctica si queréis utilizarla para teletransportaros detrás del enemigo y todo eso. Yo creo que esta transmisión instantánea está bastante bien y creo que le podéis sacar partido a lo que es la habilidad, ¿vale? Lección número 1, completa la lección del instructor, ¿vale? Pues vamos a colocarnos detrás del adversario. Ahí la tenemos. ¿Veis, no? Es muy, muy práctica. Vale,
Si no nos pegan, mejor. Me ha dado Krilin ahí, Estoy detrás. ¡Ay, me ha dado! Joder, Krilin. No eres tan bueno, cuando... No eres tan bueno cuando te selecciono. No sé, me va a dar la nota en la misión, Krilin. Vale, perfecto. ¿Viene alguien más? Es que no tengo nada más, energía consecutiva. Bueno, la bomba de energía tengo. Tengo la bomba de energía. ¿Qué? Vaya, hombre. Me estás tocando los huevos un poco, Goku, ¿no? Es el día de tocar las narices. Perfecto, vamos a Gohan-san. La ráfaga de energía consecutiva sirve para esto. No creo que nos hayan dado Z, pero sí que hemos conseguido la transmisión instantánea. Como habilidad no está mal, ¿vale? Como habilidad no está mal, aunque yo no la utilizaría. Utilizaría otro tipo de habilidades, pero yo esta habilidad no la utilizaría, ¿vale, gente? Pero bueno, vamos aprendiendo lecciones, vamos aprendiendo diálogos. Este es el maestro de... Este es el maestro Son Goku. Hemos sacado una A. Obviamente es difícil sacar Z en todas las habilidades. Es difícil que no te peguen. Es difícil sacar Z en los maestros. Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar porque ese es el canal de los Saiyans, su canal cristiano. Y vosotros, id dándole al botón de like porque se vienen muchas cosas chidoris. Y quiero que estéis todos ahí. Bien, como hemos seleccionado como maestro, nos hemos movido de mapa. Vale, entonces vamos a conservar el regalo y vamos a aprender la siguiente lección. Además, esta es bastante importante y bastante entretenida. Nos van a enseñar el Kamehameha por 10. Aquí se consigue el Kamehameha por 10. Es algo realmente increíble y es una habilidad que a mí, personalmente, me gusta mucho y he utilizado durante todo el proceso de desarrollo de Dragon Ball Xenoverse 2 desde 2016 hasta ahora. El Kamehameha por 10 yo lo he utilizado y me ha servido de mucho y muy bien. Ojo, cuidado. Lo puedo spamear. Vais a ver ahora. Yo lo combino con un golpe final. Lo veis, ¿no? Lo combino con un golpe final. Y queda bastante bien, la verdad. Me lo quería dar Goku. Pero Goku, no me lo vas a dar. ¿Vale? Ahí la he liado un poco. Me he equivocado porque normalmente yo la tengo en el cuadrado. No os paséis al recargar porque si no perdéis el target. No perdáis el target. Así está bien. Así la tenéis bien. Perfecto, ¿veis que spameáis? Y ahora vamos a Gohan-san. Sí, sigue Gohan. Perfecto, podéis aguantar el golpe. Yo no lo aguantaría. Yo creo que esto es una Z, Yo creo personalmente que esto es una Z. Si no es una Z, que venga Champa y lo vea. Si no es una Z, que venga Champa y lo vea. Yo creo que es una Z. Sinceramente, no quiero aquí parecerme... Pero es una Z. Goten, entrenemos juntos este fin de semana. Y ahora, pues, la lección 4 que nos van a dar va a ser el finisher, el ultimate. Espero que nos den el ultimate y así habremos conseguido las pruebas de progreso, las pruebas de entrenamiento de Son Goku. ¿Vale? Iremos maestro por maestro, por toda la zona del mapa, descubriendo maestros. El siguiente maestro va a ser Yamcha. Y necesito un montón de likes para Yamcha, porque Yamcha es sagrado. Yamcha es el dios, es sagradísimo. Y nos van a enseñar unas habilidades realmente increíbles y realmente brutales. Que necesito que estéis ahí, como repito, en el canal, apoyando, activando la campanita, dándole el botón de like y todo eso. Bien, perfecto. Nos va a pedir regalos otra vez. Vamos a conservar el regalo. Muy buen traje, muy buen outfit, bro. De Gohan. Entréname. Ahora, básicamente, lección número 3. Super Kamehameha. La lección 3 de Goku es el Super Kamehameha. Y ya tendríamos las lecciones de Goku aprendidas. A partir de aquí, habría que subir el dual. Habría que subir la amistad. Habría que subir un montón de cosas que se pueden realizar en Xenoverse para completar el progreso del juego al 100%. Yo, como fan de Xenoverse, me gusta hacer esas cositas. En, por ejemplo... San Andreas, ayer en Twitch completamos el trofeo de platino. Completamos todos los trofeos del GTA San Andreas. Me gusta con los juegos buenos hacer todo ese tipo de cosas.
y me gusta que Goku no me pegue. Me gusta, por ejemplo, que Goku pues no me pegue, porque si me pega Goku, pues le puedo pegar un puñetazo y romperle la crisma. Y no quiero que eso pase. No quiero que eso pase. Es complicado sacar esto en Z, ¿eh? Porque Goku no para de moverse. A ver si le doy. Te la comes. Vale, vamos a recargar el ki. Vamos a recargar el ki. Vamos a intentar lanzarle dos kames. Vamos a intentar lanzarle dos kames. Te lo comes. Te lo comes. Se lo comió. Se lo comió por la espalda. Muy mal lo que ha hecho Goku. El fallo ha sido garrafal de lanzarme la ulti. Me he teletransportado hacia detrás y he utilizado el Super Kamehameha para derrotarlo. Si sacamos Z aquí sería realmente brutal, aunque lo dudo mucho. Creo que nos van a dar una S. Creo, ¿eh? Creo que nos van a dar una S. Y esto sería el maestro Goku. Bueno, pues nos han dado una Z. Hay una misión que tenemos que mejorar, que la vamos a hacer en directo. La vamos a ir mejorando. Este es el entrenamiento de Son Goku. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, gente, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Recordad seguirme en el Instagram oficial y en el canal de Twitch para ver cualquier directo. Y yo me despido, espero que os guste la serie y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!